Y la idea es, lo que hay que tratar de aquí, agarrar, hacer compromisos con ellos, al tenerlos atendidos, chequeados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya es directamente con ellos. Y con los miembros activos, con los liderazgos de miembros activos, es también establecer compromisos con ellos, porque es la forma en la que se está trabajando. La verdad es que está muy pragmático, ¿no? Están viendo a ver y están comprometiendo las herramientas. Cemento. ¿Cemento billetes? ¿Cuánto de familia? ¿Cuánto de familia? Yo he escuchado de bultos, 20. ¿Los reportes que te pasan, María, no nos dice nada de eso? No, de dinero no. Yo no sé nada de dinero, Fabio. A mí me reportaron en Capula, en La Piedad y en Zamora, que no tanto como efectivo, pero sí le están prometiendo que si Marco llega se les va a apoyar con recursos, se les van a bajar programas. Ajá. Y es donde lo están haciendo firmar la hoja de 1x5. ¿Dónde estamos viviendo? ¿La única manera son los barridos? Sí, vamos a hacer encuestas. ¿Podemos tener algún corte? ¿Podemos tener alguna seña distinta, sistemática? Sí, claro. ¿O que nos permita sistematizar? Como el ejemplo de Sonora, ministro. ¿Cómo es su ritmo de trabajo? Nuestros a veces nos dicen, es que ya vino a Churumuco. Y trae una propuesta interesante y tú dices, ay, güey. ¿Quién de nosotros puede estar sistematizando ese ruido o esos informes que nos permita saber cuánto efecto está teniendo? Si nosotros tenemos que ir atrás de él, o si tenemos que ir atrás de sus líderes, o si tenemos que ir uno por uno, o si al billetazo suyo vamos nosotros con billetazo nuestro. Eso lo pueden hacer nuestros coordinadores municipales. No es una tarea que se les haya implementado, pero sí la podemos, sí la hacemos. A ver, casi que traer su agenda y saber cómo van las cosas.